En el Centro Vida del Peregrino de la Comuna 1 de esta ciudad, la Fundación Buen Hijo ha cumplido una actividad especial en apoyo a la población de adulto mayor que allí se encuentra. Estamos haciendo una actividad navideña en donde les estamos haciendo una brigada de salud por parte de Buen Hijo a todos los adultos mayores de aquí del asilo del Peregrino, y también estamos con muchos amigos que nos colaboraron, estamos entregándoles unos kits de aseo personal y vamos a tener un compartir con ellos. Además de los kits de aseo que han entregado a los adultos mayores, también ha habido asistencia médica a estas personas con un médico norteamericano que ha acudido en compañía de esta fundación. Y él viene de Estados Unidos a trabajar con Buen Hijo durante 3 meses. ¿Cómo se consiguió ese contacto? Bueno, por mi familia que vive en Estados Unidos, entonces ellos han compartido cosas que hace la corporación y él se interesó en nosotros, se contactó con nosotros y pues logramos hacer ese enlace para que él viniera aquí a atender a los abuelitos de Barrancabermeja. Con el médico norteamericano hubo el diálogo en Enlace Noticias. Because I love culture and the hospitals that I work at have a really large population of patients who speak Spanish. Él viene acá porque trabaja en un hospital y le gusta la cultura, y donde él trabaja llegan muchos pacientes que son hispanos. La Fundación Buen Hijo, a través de sus directivas, han anunciado que seguirán en el propósito de llevar ayudas a la población de adulto mayor en Barrancabermeja.